asesoría al Club Deportivo Illescas, sobre todo en el primer tiempo, donde no han sido capaces de competir, de nivelar ni a nivel de intensidad ni de juego a rival. Y en el segundo tiempo, bueno, pues el equipo por lo menos ha sacado orgullo, ha sacado amor propio, ha intentado competir de tú a tú, se han mejorado mucho más las cosas. Al final, con superioridad numérica, hemos disfrutado incluso de alguna ocasión, pero ya te digo, yo creo que ha sido muy superior a Tondense y ha sido los tres puntos grandísimos. Bueno, pues porque la realidad es que el primer tiempo pues estamos más frescos físicamente, porque nos metemos en el partido, porque el resultado está a favor, y los jugadores pues en un momento determinado, aun sabiendo que hay gente y afición y espectadores, pues quieren conservar muchas veces el resultado y racanean en no perderlo. No se abren, no piden la pelota porque quieren conservar lo que tienen. No lo achaco a mala intención ni pasividad ni nada, todo lo contrario. Yo creo que el equipo tiene tanta ganas de ganar que quiere conservar lo que tiene y entonces deja de jugar. No podría ser haber sido más amplio. Yo pienso que hemos tenido ocasiones, que hemos creado situaciones, que hoy realmente los conceptos y fundamentos están. Hemos corrido menos detrás de la pelota porque la hemos asegurado mejor y el equipo ha mejorado en muchas cosas y nos falta pues poder ser continuo. Pero yo también entiendo que a las 12 de la mañana, con 30 y pico grados, el ritmo y la velocidad del balón y la intensidad del juego siempre decae, y yo creo que el Conquense, para la categoría que está, ha hecho un partido, yo creo que es el más correcto que hemos jugado hasta ahora. La realidad es que eso es una cosa que se nos escapa muchas veces de las manos, el control. Cuando tenemos todo el control del partido, el resultado a favor, todas las últimas tarjetas nos han sobrado. Pero yo creo en un momento determinado que tampoco, creo que es un poquitín el cansancio, que es un poquitín el que en un momento determinado se cambian los criterios, y entonces pues yo no puedo hablar y ni debo hablar de los árbitros, ni puedo ni debo, pero en un momento determinado las tarjetas han sido muy rigurosas. Yo creo que estando el partido como estaba y con la agresividad e intensidad que jugó el Illescas, que nosotros hemos salido con tantas tarjetas, no creo que haya sido correcto. Yo no digo que no hayan sido tarjetas las nuestras, pero personalmente pienso que ha sido muy, muy, muy exigente con nosotros y le ha permitido a Illescas muchas cosas, aparte de que no nos adelantara por el marcador en un penalti clarísimo en la primera parte. Si es tarjeta la última de Rangel,